Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo crear archivos falsos, también llamados archivos basura. Si están aquí ya sabrán por qué lo quieren crear. Puede servir para sobreescribir archivos que ya hemos borrado, para crear bromas, para probar programas. Veremos dos herramientas. La primera la tenemos en esta página web. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Es una herramienta gratuita, compatible con todos los Windows desde XP. Nos va a permitir crear archivos de tamaño hasta en gigabytes y con todas las extensiones posibles o las más, sí, con todas. Vamos a darle el botón de download. Tenemos una versión portable que no hace falta instalar. Le damos a Start. Vamos a darle aquí para no esperar ni los 5 segundos. Es un archivo comprimido, así que vamos a usar el botón derecho para descomprimir. Extraer todo. Extraer. Hay que hacer doble clic sobre este primer archivo, el ejecutable, ejecutar. Seleccionamos dónde vamos a querer tener esos archivos falsos. En descargas mismo, damos a Select, escogemos tamaño en bytes. Nos podemos ayudar de estos botones, por ejemplo, para poner un giga directamente, nos lo convierte ahí a bytes. Por defecto nos vienen 5 archivos, pero podemos crear uno. Simplemente en cada línea podemos escribir lo que queramos, un punto y luego la extensión deseada. Por ejemplo, podría poner comunión.pdf sevilla.mp4. Estos primeros que ya vienen también los puedo modificar, tanto la extensión como lo que es el título. Bueno, solo quedaría darle a generar. Esta es la ventana que sale del terminal, le damos a aceptar. Aquí están los 7 archivos que hemos creado. Como pueden comprobar, un momento. Como pueden comprobar ahora sí, aquí tienen el tamaño de cada uno de ellos, pues ocupa 1 giga, lo que habíamos puesto. Perfecto, ya hemos visto un método, vamos a ver otro. Esta vez no hace falta descargar ningún programa. Simplemente vamos a esta página web, lo podemos hacer desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Funciona de manera muy similar. Aquí lo único que es solamente crea un archivo cada vez. Elegimos el tamaño. Puede ser en giga, mega, kilo, byte. Aquí el título del archivo. Si no queremos extensión, le damos a ninguno. Si queremos extensión, le damos a seleccionar lista. De lista, perdón, elegimos la que queramos. Este sería el archivo resultante. Le vamos a dar a generar para verlo. Vamos a ir a ver dónde está. Bueno, era un archivo en formato Excel que no se puede abrir porque no tiene nada. Pero bueno, ahí está para el cometido que ustedes deseen. Así que nada, muchísimas gracias por la visita. Espero que os sirva. Si tienen cualquier duda o puedo ayudar en algo, pues me lo podéis decir en los comentarios. Buen día. Chao. Gracias.